a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lina. Y en el video de hoy tenemos un video que es una colaboración con mi hermana del canal Fish and Chip, que se los voy a dejar acá abajo. Es una colaboración muy divertida porque nosotras cuando éramos chicas, bueno, no cuando éramos chicas, cuando Juli vivía acá en realidad, acá en Argentina, siempre, por lo general, jugábamos a un juego que se llama ¿Qué preferís? Que es un juego muy conocido, supongo que todos ya lo saben, que es, no sé, vos le decís a una persona, no sé, ¿qué preferís? ¿Comer caca o, no sé, tomar vómito? Algo así, ¿no? Algo así. Y la persona tiene que elegir. Es ficticio el juego, o sea, no es que lo haces en serio, pero es divertido para jugar. Y con mi hermana siempre hemos jugado este juego, nos hemos cagado de risa, o sea, siempre fue muy divertido. Entonces decidimos hacerlo, pero esta vez en video. Ella me mandó 15 que preferís y yo le mandé 15 que preferís a ella. Ella va a hacer un video en su canal respondiendo lo que yo le mandé y yo en este canal voy a responder lo que ella me mandó a mí. O sea que tienen que ir después de ver este video a su canal a ver el video que hizo ella, que se los voy a dejar acá abajo su canal. Sí, somos hermanas, somos iguales, esto ya lo dijo ella también. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a llamar a mi hermana para captar también su reacción para el video de lo que contesto y las cosas que leo. Nada, ya lo saben la gente que está acá, ya dije todo lo que tenía que decir. Y vamos a empezar con... la intro. Sí, hice la intro. Y vamos a empezar, tengo el iPad acá con las preguntas. Primero, ¿qué preferís? ¿Tener un pezón tamaño Patty en la cara o pegarle un tiro en la pierna a papá? O sea, nuestro papá es el mismo, Clara. Claro, nosotras dos compartimos papá. O sea, ella tiene distinta mamá, pero somos hijas del mismo padre, con genética muy fuerte, por eso somos iguales. Bueno, ¿qué preferís? Prefiero, la verdad, perdón papá si estás viendo esto, pero prefiero pegarle un tiro a papá. No, no, o sea, a ver, mis teorías son... En la pierna. En la pierna, claro, o sea, no se va a morir, o sea, va a tener una recuperación lenta y dolorosa, pero lo del pezón de Patty en la cara es tremendo. ¿Cómo voy a vivir con un pezón en la cara? No, o sea, no. Es un pezón grande encima, no es un pezoncito. Claro, un pezón de Patty, que sería algo así. Por eso, perdón papá, pero te voy a pegar un tiro en esta, perdón. Pero igual va a estar bien, digo, después se recupera y ya está, todos nos olvidamos. Bueno, vamos a pasar a la segunda. Ay, me dan tanto miedo las tuyas. ¿Qué preferís? ¿Nunca más poder usar ropa linda, tener que vivir en remera blanca y jogging negro? Bueno, o tener que ir... No, pero no lo de la fashion. Ok, tipo, jogging negro, tipo, horrible, ok. O tener... Horrible todo. Ok, o tener que ir un día a la facultad en bikini. No... Para, aclaremos, yo odio estar en malla así en público, tipo, odio, no es algo que me guste. Ay, no, encima en bikini, porque si me decís enteriza, la pienso, pero... No, bikini, no, enteriza, yo sabía que ibas a elegir enteriza. Y tipo, ¿bikini qué? O sea, ¿bikini tanga? La que vos quieras. Tipo, pero hasta para salir a bailar tengo que usar jogging negro y remera blanca. Pero me puedo maquillar. Elijo, el jogging, la remera blanca. No sé por qué, pero no. No podría ir a la facultad. Tipo, ir a la facultad, caminar por ahí con toda la gente. No, prefiero el jogging, la verdad. Además es cómodo, qué sé yo, no va a estar tan mal. Sí, no está tan mal. O sea, es un embole, pero bueno, te puedes maquillar, eso sí es cierto. Me puedo maquillar y puedo, tipo, ir cambiando el maquillaje en distintas situaciones. Tipo, si voy a almorzar, tal maquillaje. Está bien. Además, lo bueno es que no voy a tener que pensar en qué ponerme. ¿Qué preferís? ¿Amanecer sin tetas, tipo solo tetillas, no te podés operar? ¿O amanecer con un pelo horrible, todo frisado y espantoso que nunca te podés planchar? La verdad, o sea, voy a decir una cosa que yo creo que a vos te va a sorprender. O sea, miro para allá porque está Juli, ¿eh? Está la videollamada. Yo odio tener tetas. Yo tengo tetas grandes, tetas medianas grandes, vamos a decir. No me sorprende. Odio tener tetas, las odio, siento que la ropa no está diseñada para gente que tiene tetas grandes, como yo, o sea, tetas. Así que yo voy a decir que, tipo, sería feliz despertándome sin tetas, la verdad. Así que... Pero elijo. Nada, o sea, tenés menos que yo, menos que Carla. Carla es nuestra otra hermana. Carla es nuestra otra hermana que tiene, tipo, nada. Nada, o sea, nada.
menos que Carla, o sea, el pezón ahí nada más, tipo el pezón y piel. No, la verdad, lo de las tetillas, no me molesta. Además, podría ir por la vida sin corpiño, tipo, porque igual voy por la vida sin corpiño, pero tipo, se me caen las tetas, o sea, hay que decirlo, son tetas grandes. Así que elijo las tetillas a muerte, amo. ¿Qué preferís? Ay, Dios. ¿Matar a una paloma con tus propias manos o pegarle una patada fuerte, pero no la matás a Penélope? Voy a dejar fotos de Penélope. Sí. No. ¿Matar una paloma con mis propias manos? ¿Pero cómo? A ver. No sé cómo. Sí, le... ¿Cómo es, pollo? Es que no podría matar a Penélope, pegarle a Penélope, no podría, porque además fuerte, no, tipo... No, pero no le pegas una patadita. ¿Patadita o patada? No, una patada que huele un poco. ¡Ah! ¿Y que llore? No sé, la paloma, hay muchas palomas. Sí, no. Yo quería que mates a la paloma, te digo la verdad. Sí, voy a matar a la paloma, no sé qué haría, pobre paloma igual, quizás tipo la... No sé, ay, la paloma, no sé, igual elijo la paloma. ¿Qué preferís? ¿Nunca más comer dulce o tener que hacerte vegana? O sea, puedo comer dulce, pero tengo que comerlo vegano. No, si es dulce, puede ser no vegano. O sea, soy vegana, pero puedo comer algo dulce. Bueno, es un mundo paralelo. Ok. La verdad es que elijo hacerme vegana. ¿Pero por qué? Porque siento que es algo que todos deberíamos hacer en algún momento. Es muy difícil, por supuesto, sí. ¿Eh? Está bueno. Y no me sale, pero siento que... Bueno, si el challenge me obliga a ser vegana... Bueno, algo me obliga, voy a ser vegana, ¿entendés? Como, prefiero eso, qué sé yo. Claro, de paso es algo bueno. Y además puedo comer cosas dulces que amo, o sea, no podría. Nunca podría rechazar esa sensación de, tipo, poder comerte algo dulce después de cenar cuando querés algo dulce. Tipo un chocolate. Ay, cuando estás por indisponerte. Ay, Dios, sí. Que comés 10 seguidos, 10 chocolates seguidos y querés más, no te importa. ¿Qué preferís? ¿Que desaparezca la Navidad para siempre o nunca más tomar ni un sorbo de alcohol? Claramente, perdón, Navidad, yo amo la Navidad, amamos la Navidad, pero que desaparezca la Navidad, o sea... ¡No! Me divierto, o sea, me divierto... No, me es que me... Porque es un día, ¿no? Es un día y además me divierto un montón, tipo salir y tomar alcohol y qué sé yo, son como muchas fiestas navidades en salidas de última, ¿entendés? Y además, ahora, además vos te fuiste, o sea, Juli y yo somos fans de la Navidad, pero antes las festejábamos juntas, ahora como que... Sí, ya no es tan divertido. Igual acá es re divertido. Sí, ella se puede comprar los Advent Calendars. Que vayan a su canal, que se compró uno y vean lo que tiene en diciembre igual. Pero nada, no sé, no es tan divertido. Niñitos, me los llevaré. ¿Sabes lo que es eso? ¿Una canción de Navidad? No, o de Halloween. Bueno, vamos a seguir. Perdón, Navidad, te amo, pero prefiero el alcohol. Re alcohólica. Yo prefiero la Navidad, pero porque ya no tomo alcohol. ¿Ya no? Sí, ni una cerveza, nada. Hubiera preferido el alcohol. Bueno, bien. ¿Qué preferís? ¿Poder viajar gratis para siempre? Tipo, todos los pasajes gratis. ¿O tener ropa...? Solo el pasaje. Ah, solo el pasaje. O sea, tengo que garpar hotel. Bien. ¿O tener ropa gratis para siempre? Quiero que lo piense bien. Yo ya tengo toda mi lógica pensada. A ver. Me parece que prefiero tener ropa gratis para siempre... Porque voy a poder ahorrar, o sea, todo lo que gasto en ropa, que es mucho, lo voy a poder ahorrar para viajar. Y bueno, pago el pasaje, y igual el hotel lo tengo que pagar igual. O sea, algo tendría que haber ahorrado para el viaje. Eso es lo mismo que yo dije. Y acá todos, cuando se lo pregunté, tipo a mis amigos, me dijeron que preferían los pasajes, porque son mucho más caros. Pero yo digo, la ropa te da satisfacción mucho más seguido. Y tipo, estás triste, se compras algo... Y viajar no solo depende de la plata del pasaje, tenés que tener tiempo, sí, pagar el hotel, todo. Sí, además, o sea, yo creo que el tema de la ropa, no nos damos cuenta cuánto gastamos porque es algo más barato, pero lo compras más seguido. Entonces, si hicieras la suma, hay que ver cuánto es en realidad. Además, ya no pensar en el estrés de que quiero ropa y no poder comprármela, ya es genial. Ya es genial. No, además podrías tipo ser, no sé, influencer de moda y tener un montón de seguidores y ganar plata con toda la ropa que tenés. Claro, ¿ves? Ay, sí, no, lo de la ropa. Y los viajes vendrán después. ¿Qué preferís? ¿Comer sin engordar o encontrarte $100,000? O sea, comer sin engordar es tipo, Dios, pero... El sueño. Pero... Voy a elegir los $100,000. Lo hice. Claro.
estoy segura, porque, a ver, estoy en una edad, que no sé si alguien se va a identificar conmigo, pero estoy en esa edad de que me quiero mudar de mi casa, como que ya estás, tipo, viste que estás en ese limbo de, y necesito plata. Bueno, estoy, así que vean los videos y vean los anuncios. Además de eso, son 100 mil dólares. Lo demás, o sea, yo sé que puedo bajar de peso si quiero, haciendo una dieta, y ya lo he hecho en mi vida, ya tipo... Puedes comer todo lo que quieras, claro, es nuestro sueño. ¡Oh, ya sé! Pero son 100 mil dólares. Vos no sabés lo que son los dólares acá. Acá los dólares son dólares. Yo sí sé lo que son los dólares. Yo mato por 100 mil dólares, pero comer sin engordar... Voy a elegir los 100 mil dólares. Fue un gran premio. Si era otra cosa, elegía comer sin engordar. Pero 100 mil dólares son 100 mil dólares. ¿Qué preferís? ¿No poder bañarte por un mes ni lavarte el culo? ¿O convivir en una habitación en cuarentena, dormir en la misma cama con alguien que no se puede bañar durante un mes? La verdad, esto va a ser bastante asqueroso para todos los que están viendo, pero la realidad es que esta cuarentena me da mucha paja bañarme, así que elijo no bañarme yo. Que el otro se la banque, no me importa. ¿Un mes? ¿Sí? ¡Pero ni lavarte! Tipo, no me puedo lavar las axilas, nada, ya sé, pero bueno... Pero estoy ahí encerrada en el cuarto, o sea, el olor queda ahí, no es que tengo que ver gente ni nada. Estás con otra una persona más. Bueno, pero mucho... Bueno, pero con Sofi, Sofi se la banca. O sea, ya está, no. Elijo no bañarme yo, porque no es algo que considere hiper necesario. O sea, sí es necesario, obviamente, pero no es que me encanta bañarme. Yo creo que después de 2 semanas estás que te olés y vomitas. No, yo elijo que no se bañe el otro. O sea, que Juanchi no se bañe por un mes y vos tenés que estar ahí... Sí, porque me da vergüenza que el olor sea mío. Si es de otro, no me da tanta vergüenza. O sea, me da asco, pero no vergüenza. ¿Qué preferís? ¿Nadar en una pileta de caca o comerte un solete? ¡Oh, no! Tenía que haber algo de caca. Sí, claramente. Comerme el solete. Pero porque siento que si nado en la pileta de caca, eventualmente algo me va a entrar a la boca. ¿Qué? Te vas a tragar caca. Claro, voy a tragar caca, entonces va a ser lo mismo y el solete por lo menos no me estoy bañando en caca. Igual, no sé, qué coraje tenés que tener para sentarte y comerte un solete así de una, tipo galletita, qué coraje. Para picarlo, que te queden todos los dientes. ¿Qué preferís? ¿Nunca más poder ver la tele, ni series, ni LAM? La aclaración. Ni películas, ni nada. O tener que dejar YouTube, tipo dejar mi canal o dejar de ver YouTube, o todo. No, tu canal. Dejar mi canal. Prefiero dejar de ver la tele. Porque igual, aunque sea fan de Los Ángeles de la Mañana y todo, no es que lo veo tanto. No es que soy fan nivel, tipo, mis youtubers que soy fan, ¿entendés? Es otro fanatismo que puedo dejarlo tranquilamente. Bueno, está bien, dejar de ver la tele. Sí. Antes eras muy fan de la tele, ahora quizá no tanto. Es que tuve mis momentos de mucho fanatismo, onda... Veía el bailando por un... El bailando por un sueño, sí, todo el tiempo... quería una tele en mi cuarto. Hoy por hoy no tengo una tele en mi cuarto y no la quiero y me da igual. Bueno, ¿qué preferís? ¿Tener que leer un libro entero? Odio leer yo, aclaración. ¿O tener que escuchar una música que no te gusta a todo volumen durante todo un día? Si es un libro muy largo me estreso y no lo puedo leer y no le presto atención. No, muy largo no, normal. Ah, ¿normal? Tipo un Harry Potter, un Harry Potter 1. Sí, un Harry Potter 1. Bueno, entonces el libro, ahí sí elijo el libro. Si no es muy, tipo, muy así el libro, elijo un libro. Porque... No, Harry Potter 1, sí. Está bien, un libro ahí. O sea, puedo leer el libro, de hecho leo para estudiar, lo tengo que hacer. Pero no es que me encanta. No lee literatura. Claro, no soy así. Todo libro que empezó lo abandonó. Es que... A ver si a alguien le pasa esto. Cuando empiezo a leer un libro, de repente me encuentro pensando en otra cosa y dejo de prestar atención al libro y me pierdo en donde estaba y no entiendo nada. No puedo seguir la historia. Como que tu cerebro no puede estar concentrado. No puede retener la información del libro. Es tipo, bueno, chao, y se va. ¿Qué preferís? ¿Cagarte encima y pasar un día entero muy cagada en tu... muy cagada? ¿O que tus papás te escuchen coger? Un perito. No, estar cagada, 100%, estar cagada. No puedo, no. ¿Todo el día con sí. El olor pasa de facultad todo? Pero no. Es que me no. ¡Ah! No. Sí, fue tremenda esa. No, esta es tremenda. Así que, y elijo estar cagada, que es algo que sería el horror. Pero no puedo. Sí. No puedo. ¿Qué preferís? ¿Que te falte una paleta, el diente? Sí, ya sé.
O tener que chupar con ganas un pie mugroso y lleno de hongos. Tipo, con ganas, onda, darle. Tipo, entre los dedos. ¡Ah! ¡Entre los dedos, Julieta! Que me falta una paleta. Para toda la vida, Bueno, sí, pero siento que no es tan grave, ¿entendés? Hay gente que le faltan dientes. Pero vomitaría. ¿Y vos qué harías? ¿Chuparías el pie? ¿Chuparías el pie? Yo chupo el pie. Todo. Pero te... ¿Y si te da una enfermedad? No, yo prefiero la paleta, chao. No, no te da ninguna enfermedad. Solo asqueroso. Bueno, entonces, en ese caso... Vomitaré y, bueno, lo esperaré. No te confíes igual. Vos podés tener tu propia respuesta. Sí. Entonces, no, yo prefiero no tener la paleta. Siento que no es tan grave. No es tan grave. Tipo, es un diente. ¿Qué preferís? La última es esta. ¿Comer un bife de carne humana o solo poder comer sopa para toda la vida? La verdad... ¡Te vas a comer la carne! Prefiero comer prefiero comer el bife de carne humana. A ver... ¿Qué tiene? O sea, comemos animales todo el tiempo. No soy caníbal, entre eso y eso prefiero comer el bife. Pero de carne humana, ¿sabés que es una persona? Bueno, pero qué sé yo, hay un restaurante en Japón que hace que te vende carne humana. ¿En serio? Sí, existe, no es que no existe. Y no pero no por eso sos caníbal, o sea, sí sos caníbal, estás comiendo humanos, pero bueno, está cocinadito el bife, sazonado, qué sé yo, ¿entendés? No, sí, o sea, me imagino que quizás si nos lo dan, si no, quizás ni nos damos cuenta, probablemente. Dicen que tipo... Pero psicológicamente es perturbador. Sí, pero bueno, es verdad, sabiéndolo es un poco más complicado, pero no sé, siento que no me afectaría tanto. Si sé que tipo no fue un asesinato tipo horrible a la persona, que se murió naturalmente y me lo estoy comiendo, no me parece tan grave. Sí, bueno, de hecho, los de Viven, ¿viste? Los que cayó el avión se comieron entre ellos. Claro, porque es lo que, o sea... O sea, por supervivencia lo harías. Claro, y ya, sí, lo haría, eso. Te maté con la sopa. No, la sopa me mato, porque además ni siquiera mordés, tipo sopita, o sea, no sé nada. No, es sopa con una vieja sin dientes. Claro, o sea, ¿qué hago? No, prefiero comer el bife y después comer... Además, supuestamente tenemos sabor, tipo, un sabor muy parecido al cerdo a nosotros. Sí, lo sé. Me encanta que te hiciste vegana, pero te comiste el bife de persona. Claro, voy ahí variando. Como que quiero ser vegana. Con qué lo compares, cambia sus creencias. ¿Vegana o como humanos? Veremos en qué termino. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No se olviden de seguirla a Juli en su Instagram y en su canal Fish and Chip, que hace vlogs. Bueno, ya la conocen. Poné el link. Voy a poner el link. Y eso, síganme también en mi canal de vlogs, en mi Instagram, suscríbanse. Y eso, hasta el próximo video. Bye.